La Guerra de Independencia tuvo enormes repercusiones para toda la sociedad novohispana. Las manifestaciones violentas que se fueron sucediendo a partir de la arenga que Miguel Hidalgo hizo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 fueron provocando que una gran parte de la población sufriera las consecuencias de esta inicial guerra contra el dominio de los españoles en esta Nueva España. Muchas de estas consecuencias tuvieron que ver también con el trastorno de las actividades económicas, de las actividades en la vida cotidiana de todos los habitantes de la Nueva España. Se fueron sucediendo eventos bélicos que afectaron a las poblaciones más importantes y afectaron también la tranquilidad que hasta en este momento se había vivido en este territorio. Pero las consecuencias no solo fueron de índole económica y de índole social. Provocaron una toma de conciencia de los sectores menos favorecidos en la Nueva España al pensar que podían alcanzar la igualdad, la libertad y mejorar en general sus condiciones de vida. Por breves momentos, la guerra permitió que se tomara conciencia de que sí se podía alcanzar la autonomía y la independencia del territorio colonial. Bienvenidos a esta serie de programas, La Independencia de México, Ideales, Expectativas, Retos. Hoy vamos a tener una mesa muy interesante, la mesa 4, que tiene que ver con un proceso que se considera fundacional de la historia de México como nación, que es la independencia de México y que, por supuesto, pasa por un proceso previo que es la guerra, la famosa guerra de independencia. Y vamos a analizar este contexto político y este contexto social. Hoy nos acompañan tres excelentes historiadores, camaradas también, el doctor Paulo César López, el doctor Michael Ducey, la doctora Giovanna Zelaya. Y bueno, vamos a empezar con viendo cuáles son estos antecedentes en un plano tal vez de las ideas que son importantes para comprender estos procesos. Y se ha tomado siempre que hay tres grandes procesos que anteceden a las ideas de la Revolución de Independencia. Una es el movimiento de la Ilustración, otro es la Revolución Francesa, como tal vez consecuencia de estos primeros ideales, y otro tercero que sucede ya en tierras americanas, que es la independencia de las 13 colonias para constituir los Estados Unidos de Norteamérica. Pero yo supongo que hay otros ideales que nutren también, otros procesos que también influyen en la independencia de México. Entonces, bueno, pues queda la pregunta abierta. ¿Quién quiere iniciar? Muy buena. Bueno, es que la pregunta en sí representa bastantes aristas y uno pues un poquito empieza a vislumbrar por dónde comenzar, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que una de las cosas que sí hay que tener mucho en cuenta es las cuestiones, lo que tiene que ver con la Ilustración. Yo creo que empezaría por ahí. Pero también cuando hablamos de Ilustración, bueno, ya aquí platicaremos un poquito más sobre eso, tenemos que tener un cierto cuidado porque usualmente cuando tenemos los referentes actuales, usualmente pensamos a los héroes y a los próceres de la independencia como personas ilustradas, ¿no? Creo que es necesario, sobre todo a estas épocas, ubicar ciertos elementos que hasta hace poco teníamos muy presentes sobre estas realidades y sobre estos movimientos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que pensar que quienes terminaron por culminar el proyecto, se les ha puesto esta categoría de ilustrados, pero no pensamos muy bien en la cuestión de que representa la Ilustración, ¿no? Y yo abogaría un poquito en el sentido de que la Ilustración, ahora a raíz de varios estudios que se han hecho regionales, no solamente aquí, sino en Europa, se puede ir contextualizando de otra manera, ¿no? Y sobre todo, ya ahora se está viendo mucho esta cuestión de la Ilustración que tenía que ver más con cuestiones de formar hombres de Estado, ¿no? Hombres de orden. Y precisamente esos hombres de orden y en lo que eran, en lo que hoy es México y antes se llamaba Nueva España, lo podemos ver mucho en los militares.
son personas que llevan estos valores de ordenar y de hacer más eficiente el gobierno. No tanto de democratizar o de cambiar radicalmente las cosas, sino buscar hacer más eficientes los canales que ya estaban hechos, sobre todo los canales del Estado. Y en función de eso van a tener ciertos valores hacia la sociedad, ¿no? Y en función de eso, pues me gustaría un poquito ver cómo esa ilustración, entendida como un impulso de ordenar las cosas, va a llegar a un territorio donde están las cosas desordenadas, ¿no? Donde hay un cúmulo de corporaciones, un cúmulo de diversas realidades que muchos gobernantes, muchos militares, y ahí viene esta cuestión de las reformas borbónicas, van a querer ordenar, ¿no? Van a querer ser más eficiente, y eso va a traer una serie de conflictos, una serie de condiciones previas para estos movimientos, pero pues sí creo que es necesario poner mucho énfasis en que cuando estamos hablando de ilustración no se trata de este movimiento que todo lo hace bien y que busca el progreso, sino que tiene que ver más con cuestiones de ordenamiento y de hacer más eficiente al gobierno. Y eso, más que finiquitar un proyecto de independencia, creo que va a originar más causas para el conflicto. Entonces, pero no sé, salvo la mejor opinión que tengan. ¿Y cuál sería la diferencia, doctor Pablo César, para el público que nos escucha, entre el despotismo ilustrado y las ideas de la ilustración? Ah, bueno, es que ahí esa es una parte bien interesante, ¿no? Porque precisamente cuando estamos hablando de despotismo ilustrado, estamos hablando de un movimiento que es un poquito lo que estaba mencionando, de querer ordenar, pero este ordenamiento no es democrático, es se dicta, se ordena que la sociedad debe de ser así, y que en función de esas instrucciones o esas nuevas instrucciones, pues se busca su beneficio. Pero no se le pregunta si es lo que ellos quieren o si es la mejor pauta para su vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso también es una pauta importante de conflicto. Y bueno, las ideas ilustradas, pues es otra cuestión que tiene que ver incluso con muchos matices que se dan en Europa, ¿no? Hay un ilustrismo en Francia, que es el que se divulga mucho con todas las etiquetas que se le ha puesto la historiografía romántica del siglo XIX, pero también está la ilustración alemana, hay ilustraciones en Rusia, y tienen sus matices, ¿no? Incluso hasta encontramos elementos de ilustración católica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que pues la cuestión de la ilustración que busca busca el progreso, busca las cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de las cuestiones, tienen muchos matices. Y hoy en día creo que sí tenemos que ser capaces de diferenciar esos matices y ver que hay ciertas ramas de la ilustración que se aplicaron en otras situaciones, ¿no? Comentabas algo, Pablo César, muy importante, que era estos primeros actores que enarbolan las primeras rebeliones de la independencia, como pensamos en Hidalgo, en Morelos principalmente, no son los mismos los que consuman la independencia años después, como puede ser Iturbide, como puede ser O'Donoghue. ¿Hay alguna diferencia del impacto de la ilustración en estos primeros líderes del movimiento de independencia y en los últimos, los que ya llegan a consumar estos acuerdos de paz? Híjole, es interesante la pregunta, pero no sé si tendría la respuesta correcta en función de que, como estamos hablando de estos matices, o sea, usualmente cuando vemos el pasado, le ponemos categorías y usualmente pensamos que los que consumaron la independencia eran unos criollos ilustrados, pero ahí es donde tenemos que partir de los matices que se van dando en diversas etapas de la guerra, porque también incluso cuando se retoma la cuestión de la independencia, no se piensa que es un solo movimiento el que surge en 1810 y que culmina en 21, pero en todos esos años hay diversos matices, ¿no? Yo creo que estas cuestiones de ilustración, para mi punto de vista, están más enclavadas en la insurgencia organizada, en estos jóvenes que pelearon junto con Morelos y que fue un periodo de 1813 a 1815 que fue donde Morelos estaba ahí. Creo que ahí sí hay una cuestión ilustrada dentro de la organización insurgente. O más visible. O más visible en ciertos parámetros, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos en cuenta la insurgencia popular de 12, ahí es donde más bien las clases populares están en contra de estos ordenamientos que desde el gobierno se daban, ¿no? Entonces, que tiene mucho, esos movimientos del gobierno tienen mucho de
de ilustrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que sí hay que partir en cuestiones de matizar regiones, matizar momentos, y en ese sentido tendríamos unas explicaciones más interesantes. Muy bien. Doctor Michael Ducey, ¿la Revolución Francesa se toma como también un antecedente directo de la independencia de México? ¿Hasta qué punto podemos considerar que esto tiene realmente una fuerza de interpretación como para realmente argumentar que fue un antecedente directo? Bueno, como antecedente directo, yo creo que yo creo que sí despertó interés en ciertos sectores de la sociedad, pero si vemos, por ejemplo, las discusiones de 1808 dentro de los ayuntamientos en México y las ideas que se circulaban acerca de la Revolución Francesa, yo dudo realmente que la Revolución Francesa fuera un antecedente al cual los participantes de 1810 en adelante veían como un modelo a seguir, ¿no? Más bien tiene quizás orígenes comunes en la naturaleza del Estado Ilustrado que se estaba formando a lo largo del siglo XVIII. Así que estoy más en lo que estaba diciendo Paolo acerca de lo que vemos es este intento de transformar el Estado, ¿no? Así que si vemos lo que está pasando en este periodo de la primera década del siglo XIX y la década de la independencia, lo que vemos es una reacción en contra de las iniciativas ilustradas del Estado de reordenar la relación entre el súbdito y el rey. Y yo creo que esta tradición de abandonar la idea de pactismo, tratar de imponer un orden universal en la Nueva España, es lo que provoca disgusto, ¿no? Y una violación del sentido de justicia de lo que existía anteriormente, ¿no? Así que la visión que tenían los ilustrados españoles de los pueblos indios era que debemos meter orden en estos pueblos, controlar sus finanzas, controlar en qué gasten su dinero, ¿no? Y no solamente en el término civil. Lo que se nos olvida es que mencionaste la ilustración católica. Hay una ilustración católica que reta los modelos de sociabilidad y de religiosidad en el mundo novohispano, ¿no? Así que la iglesia ilustrada es muy distinta que la iglesia del siglo XVII, ¿no? Así que esa idea de que abandonar, por ejemplo, el fervor del culto de los santos, ¿no? A tratar de meter orden, las celebraciones deben ser celebraciones de piedad, no de una pachanga de comer tamales y aguardiente. Y eso es un reto para las tradiciones locales. Y entre esto, y combina muy bien con la idea del Estado de que pues, queremos ver las cuentas de en qué gastar en el dinero en el pueblo tal, ¿no? Y desde luego están escandalizados que se gastó en aguardiente, ¿no? O de los cohetes. O los cohetes, ¿no? Así que parte de esto, así que en el sentido yo creo que hay se puede decir una causa común, pero es muy distinta. Y también podríamos hablar de exactamente qué tan ilustrados eran los revolucionarios franceses en el primer momento, ¿no? Hay una, tenemos esta visión de que los franceses muy ilustrados y blanquitos y todo, pero lo que vemos es también, si vemos los parlamentos en Francia, están utilizando un discurso del antiguo régimen para retar las acciones del Estado déspota de los reyes franceses, ¿no? Así que se evoluciona muy rápidamente a adoptar posiciones más lo que identificamos con ilustrados. Eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante de México es que hay un proceso muy rápido de abandonar
pero nunca completamente, ciertos elementos de los argumentos que vemos en 1808. ¿No? Así que la Revolución Francesa, y desde luego el otro impacto de la Revolución Francesa es que llevó Napoleón al poder, al final de cuentas, ¿no? Y eso es, y desordenó Europa, ¿no? Así que muchas veces otra visión de por qué ocurren las revoluciones, a veces son, siempre hay tensiones internas, pero lo que siempre en muchos casos lo que es detonador son las crisis externos. Incluso el caso de la Revolución Francesa no se puede entender sin la crisis financiera del Estado, que es un producto de una de las guerras del siglo XVIII, ¿no? Así que en el caso de México es claro que sin Napoleón no hay revolución de independencia. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño espacio para un testimonio del doctor Alfredo Ávila, que también tiene algo que decir al respecto de esta pregunta. El ejemplo de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, estuvo siempre presente en los periódicos y en los documentos de los insurgentes. Para Miguel Hidalgo, por ejemplo, casi desde un inicio Estados Unidos era una especie de referente importante, que podía ser un aliado, que se podía ser también un modelo para las instituciones que se podían construir en México. Y esto sucedió pues a lo largo de los años, incluso después de la muerte de los primeros próceres, de los primeros jefes de la insurgencia. Lo mismo sucede con el caso de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa y los gobiernos franceses siempre fueron un referente con los cuales se discutía. No necesariamente para imitarlos, no necesariamente como un ejemplo a seguir. A veces también se les criticaba. Por ejemplo, el periodo llamado del terror en Francia, pues ocasionaba cierto miedo, ocasionaba ahí suspicacias por parte de algunos de los dirigentes insurgentes. Eso en cuanto al ejemplo de Estados Unidos y de Francia, que como se ve no es tan directo, no es simplemente una influencia directa, sino que en realidad se discuten y están presentes, pero no se aceptan del todo. Y el caso de la Ilustración es mucho más complejo, porque en realidad la Ilustración tuvo muchas formas y muchas vertientes. Y entonces encontramos pensamiento ilustrado en gente que estaba a favor de la independencia, pero también en gente que estaba en contra de la independencia. Hay que recordar que la Ilustración promovía fundamentalmente un pensamiento racionalista, es decir, establecer un orden, establecer un nuevo orden político, social, a partir de la razón y no a partir de las tradiciones o de la costumbre. Y entonces esto explica por qué gente como José María Morelos pues está pensando también en la formación de un congreso, en la formación de en la elección de representantes, de una constitución que racionalice el orden político y que evite la arbitrariedad del poder, que es la característica más importante que tenía el gobierno monárquico absolutista. Entonces, allí está presente la Ilustración, pero también está presente la Ilustración del lado contrario, también está presente la Ilustración cuando en España misma se está formando una constitución y se están siguiendo también procesos de división de poderes y establecimiento de derechos. Entonces, lo que tenemos que atender con la Ilustración es que tiene muchas variantes, no tiene una sola, tiene muchas variantes, y que siempre, además, para el caso particular de Nueva España, que era una sociedad tremendamente católica, muy, muy arraigada, pues es una Ilustración que siempre tuvo ciertos límites. Y esos límites tenían mucho que ver con la religión, por supuesto. Por otra parte, tenemos otro proceso que está más cercano geográficamente, tal vez, pero da la impresión que más distante en cuanto a comunicación, en cuanto a circulación de ideas, y es la independencia de las 13 colonias, que es incluso anterior a la Revolución Francesa. En este sentido, doctora Giovanna Zelaya, ¿qué tanto podríamos decir que la Revolución de Independencia de las 13 colonias impactan a
este pensamiento independentista en la Nueva España? Pues yo creo que si en otras cápsulas hemos reivindicado que tendríamos que pensar el siglo XVI como el siglo de las conquistas, creo que el siglo XVIII, el tardío siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, habría que reivindicarlos como el periodo de las revoluciones. Es decir, no es una revolución, sino son las revoluciones que tuvieron mayor o menor impacto, como mayor o menor capacidad de acción y de injerencia sobre otros procesos. A veces pensamos que solo en el siglo XXI tenemos mayor velocidad de las comunicaciones porque tenemos una serie de medios electrónicos que nos permiten comunicarnos de manera más expedita. Pero la verdad es que lo que encontramos en el siglo XVIII es que la capacidad de circulación de información y de la información fue muy acelerada, mucho más de lo que quisiéramos reconocer. De tal manera que todo esto que está pasando, todos estos distintos procesos y confrontaciones que, digamos, se inscriben en este periodo como de las revoluciones, circulan ampliamente entre buena parte de la élite política, la élite económica, pero también, digamos, en la generalidad de la población que a través de medios impresos, de comunicaciones, del rumor, del pasquín, una serie de otro tipo de comunicaciones se van enterando, ¿no? Tenemos, por supuesto, el modelo de la Revolución Francesa, tendríamos el modelo de la Revolución Norteamericana, pero también tendríamos, por ejemplo, que es mucho más cercano, el modelo Haití. Ese es el, digamos, en términos de la acción y de la respuesta de los actores sociales hacia qué modelos habría que seguirlo. Dos cosas quisiera como también señalar sobre ese tema. Primero, la importancia que habría que considerar de pues el tardío siglo XVIII y de lo que va a tener en efectos en principios del siglo XIX. Y lo otro tiene que ver, digamos, con la importancia de los tiempos que ya mencionaban mis colegas respecto a cuándo estamos situando estos movimientos, ¿no? ¿Dónde podríamos empezar a encontrar mecanismos y capacidad de acción y de respuesta? Virginia Gedea, una de las grandes historiadoras especialistas sobre la Guerra de Independencia, lo que nos propone es que, digamos, tengamos dos momentos en términos de tiempo, pero también como podamos clasificar como dos acciones respecto a cómo se responde a esos movimientos. Decía que hubo como dos vías, una vía política, y es, digamos, la capacidad de acción de los actores sociales para responder a una serie de inconformidades y lo hicieron, digamos, por una vía política dentro del propio sistema, ya sea a través de formación de juntas, a través de convocatoria a cortes, a través incluso de las constituciones. Y luego tendremos la vía de la revuelta, la vía, digamos, de la acción revolucionaria. Esa es la otra vía. Y es ahí donde lo que decía Paulo sobre pues, la cantidad de matices que vamos a encontrar, diferencias regionales y territoriales, creo que está presente. En la vía política, digamos, y retomando el proyecto de Virginia Gedea, ahí creo que sí habría que empezar a reconocer la importancia que va a tener en la movilización y la acción política por parte de ciertas comunidades de lo que pasó en Estados Unidos, sobre todo al nivel de acción de las élites, de las corporaciones. Pero es solo un modelo que vieron, que pudieron seguir, que escucharon, que entendieron. El otro modelo, creo yo, que está dentro de la propia constitución de la monarquía, ¿no? Es decir, la idea de la convocatoria a cortes, que es una tradición añejísima, o sea, más o menos se fortalece en el siglo XV, en el siglo XVI, la convocatoria a cortes. Esa fue una primera acción y respuesta. La otra acción, sin duda, fue que, recordando a la incursión de Napoleón, digamos, la idea de que se tendrían que transformar las monarquías. Las monarquías ya están, según el proyecto de Napoleón, son monarquías constitucionales. Es el primero que convoca la reunión de Bayona y que tiene una constitución en Bayona, es que quiere decir, vamos a hacer monarquías constitucionales. Estas son las otras vías. Entonces yo creo que la circulación de ideas, la circulación de proyectos, no toman un solo modelo, sino se están escuchando constantemente y están dialogando. Y dependiendo de los momentos de las revoluciones, uno u otro proyecto tendría más acción. Si ponemos en el caso novohispano, entre 1808 y 1814, 15,
La vía que tendríamos es la vía mucho más autonomista. Y eso, digamos, todo el movimiento político y las ideas está inscrita en ese movimiento. Después de 1815 hasta 1821-22, lo que tenemos es la vía mucho más independentista. Esa es, digamos, otra serie de proyectos que creo que habría que considerar y habría que señalar en los matices que habría que recordar siempre de qué es lo que pasó, qué es lo que precedió, dónde están las ideas. También la otra es que pues empecé a romper con esta percepción de que siempre hay algo, un antecedente de algo. Bueno, es que todo lo tiene, o sea, todo lo tiene. Entonces, no es más que un antecedente, son el cúmulo de procesos que van en las que se inscriben una y otra revuelta, una y otro movimiento. Creo que por ahí podría empezar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño espacio para un testimonio del doctor Alfredo Ávila. Un elemento que casi siempre se nos olvida, que es el eco de la Revolución Francesa en América, el eco más directo de la Revolución Francesa en América, que es la Revolución Haitiana, que también, por supuesto, ocasionó en términos generales mucho temor en muchas personas, no solamente del bando realista o de la gente que estaba a favor de mantener la unión con España, sino también incluso en muchos insurgentes que tenían ciertos temores por la violencia de la insurrección haitiana y la independencia de 1804 de ese país. Bueno, continuando con este tema de los antecedentes de la independencia de México, con todas estas ideas, contexto que está alrededor, hay un fenómeno interesante que empieza a surgir en este contexto, en estos años, y que son los famosos tratados, planes, constituciones que se dan para darle legitimidad, para encontrar legitimidad por parte de los diferentes grupos que participan en esta revuelta. Y hay dos muy importantes, pero yo supongo que ustedes pondrán acento tal vez en algunos otros más. Uno es el Congreso de Anáhuac y otro es la Constitución de Apatzingán. Creo que más o menos estamos más familiarizados con la Constitución de Apatzingán y posteriormente con los Tratados de Córdoba, ¿cierto? Pero en el caso de estos documentos que le dan una justificación legal, por decirlo de alguna manera, y que también le dan una fuerza de un sustento a un grupo que manifiesta en un discurso coherente, articulado, su postura, sus ambiciones, su plan a final de cuentas de gobierno. ¿Qué podemos decir de la importancia de estos documentos? Pues yo creo que quisiera empezar hablando un poco de las elecciones que convocó José María Morelos. Perfecto. Para el Congreso de Anáhuac, ¿no? Es una serie de documentos que surgió de ahí que son muy interesantes, porque lo que vemos ahí es una organización de unas elecciones, pero del antiguo régimen, ¿no? Son elecciones donde ellos convocan a los pueblos a elegir sus representantes. En un sentido es muy radical, porque jamás había existido algo así en la Nueva España, ¿no? Así que, bueno, se puede decir el antecedente de Cádiz, pero este fue distinto a la convocatoria de las elecciones de Cádiz, porque lo que hizo Morelos fue convocar a los pueblos. Y cuando hicieron las juntas electorales, lo que se ve es una visión de la participación de los grupos indígenas como identidades corporativas. Y además de eso, los militares como una entidad corporativa del ejército insurgente. Y segundo, otros grupos que representan la otra parte de la comunidad, ¿no? Así que son elecciones que fueron organizadas alrededor de algunos conceptos acerca de las elecciones, donde el objetivo de la elección no es
No es como que la representación de habitantes votando por un representante, sino de estos intereses corporativos que existen en la sociedad que dan legitimidad a estos nuevos representantes que van a votar por los miembros del Congreso, ¿no? Así que es un proceso que es más parecido a una elección del Parlamento inglés, donde el voto es corporativo, que son, pero no son elecciones controladas tampoco, ¿no? Son elecciones donde existen estos grupos, son casi como cabildos abiertos, donde participan distintos grupos en las localidades. Así que lo que sí es interesante ahí es que esta participación que se hizo extensivo para formar estos nuevos cuerpos deliberativos, ¿no? Además de eso, es un sistema donde vemos como que la construcción de una identidad más allá de los pueblos. Los pueblos colaboran en elegir representantes de intendencias. E incluso el momento de la elección es un momento para crear nuevas intendencias. Tecpan, ¿no? La intendencia de Tecpan es creado por Morelos en ese momento, porque está reordenando el espacio nacional, ¿no? Así que una de las cosas que pasa es que se consultan a los pueblos se unen, forman juntas electorales en las cabeceras de distrito, esas cabeceras de distritos elegían un representante que iba a la capital de la intendencia para seleccionar un representante nacional, ¿no? Así que hay un proceso casi de peregrinaje desde abajo hacia los niveles más altos, ¿no? Así que hay un nuevo concepto de consulta, hay un nuevo concepto de ideas acerca del ordenamiento nacional, y al mismo tiempo vemos una mezcla de identidades corporativas muy tradicionales, ¿no? Así que es un proceso fascinante. Muy bien. Creo que es una parte que a mí me parece como muy significativa de la experiencia latinoamericana y particular, bueno, de la experiencia de la América hispánica, que hay, digamos, en el siglo XIX hay una vocación constitucionalista. O sea, la cantidad de constituciones que tenemos a lo largo del siglo XIX se inaugura en este momento, ¿no? Ya sea 1808, 1812 o 1814, van a marcar, para el caso de la Nueva España, van a marcar una vocación a lo largo del siglo XIX. Recurrentemente los grupos políticos, los grupos militares van a terminar en una constitución más pequeña, más grande, más específica, más general, va a haber es una vocación. Pero lo significativo de ese espíritu americano en términos constitucionales es la continuidad de las corporaciones, la fuerza de los actos corporativos, de los grupos corporativos, que también eso le da una mezcla y una condición muy particular a las experiencias americanas. Y creo que esa es una parte que hace también tan complejo entender ¿por qué se siguen generando constituciones y son constituciones que no logran llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios para permanecer? Entonces hay que volver a convocar a una constitución, porque es la fuerza de las corporaciones lo que está ahí. Ahora bien, si uno piensa como en esta matriz también de elegir electoral, la parte, digamos, de votar, tampoco era tan desconocida en el mundo novohispano. ¿Por qué? Porque tendríamos los cabildos de indios que funcionaban también a través de elecciones desde el siglo XVI, el siglo XVII. En los cabildos españoles o hispánicos, los vecinos también podían, cuando había cabildos abiertos, votar sobre alguna decisión. Eso lo tendremos en varias experiencias. Las corporaciones de comercio, los consulados, por ejemplo, también votaban para quienes iban a ser los priores y los cónsules en algún momento, no siempre, pero hubo, digamos, las cofradías, las corporaciones religiosas también tendrían esta vocación. Sí. Es decir,
hay una vocación electoral, hay una vocación de voto, pero es una vocación corporativa. El fenómeno más fascinante para mí es que eso se combina con la experiencia constitucional que vamos a tener a lo largo del siglo XIX y que no, que uno desde hoy parecería que entra en conflicto, pero para ellos no entró en conflicto. Encontraron mecanismos de interlocución en esa vocación constitucionalista. Para mí, sin duda, que a veces se menciona poco, pero para mí la Constitución de Bayona es un marca, un antes y un después. Napoleón les dice, esto va a ser así, ¿por qué no armamos una Constitución? Luego se van a empezar a replicar los modelos. 1812, con el caso de Cádiz, lo que más hemos encontrado, por ejemplo, y que nos ha sorprendido a todos, es la cantidad de peticiones de pueblos de indios, de pueblos sujetos, de pequeñas comunidades para decir, queremos ser pueblo constitucional, queremos una copia de la Constitución, queremos leerla. Creo que fue en el Virreinato Novo Hispano, fue el virreinato donde más copias se hicieron de la Constitución de Cádiz, porque la gente quería leerla. Entonces hay algo que está presente ahí en esa, una cultura política, digamos, que estaba en los pueblos y que la Constitución les vino muy bien. Y de ahí, digamos, tenemos las otras experiencias, ¿no? Muy bien, que es bien importante tener en cuenta esto porque una de las cuestiones que también priva mucho en la cuestión del conflicto que se origina a partir de 1808, bueno, de los diversos conflictos que se van generando desde 1808, es precisamente ese cuestionamiento a las autoridades y el posicionamiento de la autoridad local. O sea, estábamos hablando hace ratito de cuestiones que tenían que ver con la Ilustración, que puede pensarse como un movimiento no democrático en función de un gobierno. Entonces, ante esos mandatos de la autoridad superior, uno de los principales cuestionamientos de la guerra es ¿qué es la autoridad? Y esa pregunta de qué es la autoridad o cómo vamos a reacomodar nuestro acuerdo con la autoridad tiene que ver mucho con esta participación de los pueblos, porque en estas cuestiones de ordenarlos, de ver cuánto de los dineros que tenían en las arcas, de cómo lo gastaban, ellos veían trastocado su autoridad local o veían que se les estaba ningüeneando. Entonces también estas situaciones nos llevan a pensar cómo en estas expresiones, por ejemplo, en el caso de lo que ocurre en Tecpan, de lo que ocurre con la convocatoria de Morelos, pues es una salida, es también darles eso que se buscaba. O sea, una de las cuestiones que se va a privar es que los pueblos necesitan definirse como entidades políticas. El Congreso de la Anáhuac va a ser un punto muy importante, por eso la alta participación, porque permite esta participación política de las clases populares. Algo que no vamos a ver en otros lados, ¿no? Ahí también como lo señalaba Michael. O sea, cuando termine el proyecto en 1821, quienes están resolviendo las disposiciones de ese proyecto no son las clases populares. Pero lo que vemos en el Congreso de Anáhuac sí es una participación popular que está definiendo parámetros para su beneficio, lo cual sí es necesario traer nuevamente a cuenta, ¿no? Pero es importante ver cómo estos pueblos, estas repúblicas de indios, buscaban posicionar su accionar político, ¿no? Un accionar político que se vio trastocado por estas cuestiones de gobiernos superiores, ¿no? Por eso también buscan los pueblos, una de las peticiones de los pueblos es acabar con el tributo, porque el tributo es un señalamiento de que estás en un nivel inferior. Y entonces esa cuestión se busca, no, es que yo no estoy en ningún nivel inferior porque pues estoy teniendo mis cabildos, estoy teniendo mis reuniones, estoy teniendo mi propio gobierno aquí, el cual busco poner énfasis, ¿no? Ponerlo, enaltecerlo, ponerlo en la figura pública. Doctor Pablo César, y respecto a la Constitución de Apatzingán, y respecto a el Congreso de Anáhuac, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales? Las diferencias, bueno, yo lo veo sobre todo en la cuestión popular. Eso sí es algo que hay que tomar mucho en cuenta, porque esta convocatoria que se hace a pueblos, a representantes de cabildos, a estas figuras que en su momento se habían levantado precisamente por eso, ¿no? Por posicionar el pueblo en función de las disposiciones superiores, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Hay un cuestionamiento de la autoridad local, entonces pues yo tengo que tener de alguna manera una participación. Entonces eso lo hace muy distinto, porque aquí estamos viendo en lo que es Apatzingán y
fácil, que es el Congreso de Anáhuac, unas intervenciones muy populares. Vienen representantes de pueblos de sierras de la zona de Papantla. Ahí Michael ha investigado bastante estos movimientos. Y imagínate tomar el viaje de zonas que donde hay veredas solamente, y hacer todavía el peregrinaje, atravesar el altiplano, ingresar a la sierra del actual Guerrero, donde estaría esta intendencia de Tecpan, pues habla de esa voluntad, ¿no? Y habla mucho de ese anhelo por tener una representación política que vaya acorde a mis necesidades, ¿no? Que en ese sentido es así. Y lo que vemos, por ejemplo, en otras constituciones, sí, y como estoy totalmente de acuerdo en lo que apuntaba la doctora Zelaya, en función de que, como nunca se ha visto una participación, se piden copias, se hacen los ayuntamientos. Y en ese sentido, ahí ya vemos un movimiento más general, élites urbanas, organizaciones eclesiásticas al momento de jurar la Constitución. Vemos otro tipo de actores en Apatzingán y en el Congreso de Anáhuac. Yo veo más la cuestión muy popular, ¿no? Las clases que habían quedado fuera o los estamentos que habían quedado fuera de ciertos proyectos iniciales, ¿no? Cuando Hidalgo empieza la revuelta en el Bajío, hemos visto en los documentos ese rechazo a que no, pues es que los indios no saben qué es libertad, es que a ellos no los deberíamos de mover porque va a terminar esto siendo otra cosa. Lo que nos interesa es no es cambiar radicalmente, es simplemente mejorar ciertas posturas. Pero entonces en esos movimientos no están siendo considerados, pero en estos otros, en Anáhuac, en Apatzingán, sí están siendo considerados en buena medida, ¿no? Y yo creo que esa es una diferencia importante. La principal diferencia. Muy bien. Bueno, vamos ahora a hacer otro pequeño espacio. Ahora vamos a darle la participación a un testimonio del doctor Luis Juventino García, que también tiene cuestiones muy interesantes que decir, pues, a este respecto. Sí, bueno, fueron dos maniobras, formas de organización de la insurgencia. Fueron iniciativas para constituir un gobierno propiamente americano que estaba ya marcando un parteaguas, porque ya fue la primera declaración pública, abierta y legalmente constituida, que buscaba ya separar formalmente al antiguo virreinato de la Nueva España del dominio de la monarquía española. Es decir, a partir de ese momento se estaba ya decretando la independencia de la América septentrional con respecto a no solamente a España, ¿no?, sino a cualquier nación extranjera. Y es importante porque, bueno, en principio, efectivamente, ¿no?, es la convocatoria para la reunión en el Congreso de la Anáhuac, que era el nombre con el cual se le pretendía llamar a la nueva nación. O sea, el nombre de México viene un poco después, pero en principio se le convocó en la ciudad de Chilpancingo, y posteriormente, fruto de estas discusiones y de estar escapando de la persecución realista, en Apatzingán finalmente los debates desembocan en la constitución de Apatzingán, ¿no?, donde va a establecer también los derechos a los cuales tenían acceso los ciudadanos, justamente que algo importante es que establecía la residencia de la soberanía en el pueblo, en la nación, y esta era la depositaria de la misma y tenía la potestad de constituir su propio gobierno, ¿no? También se decretaba la abolición de la esclavitud, de la servidumbre, de la tortura, ¿no? También establecía la división de poderes y buscaba construir un gobierno equilibrado, ¿no?, justamente que propiamente constituido también por americanos, porque justamente había sido una reivindicación, ¿no?, a partir de la cual se había iniciado el movimiento, la lucha por la independencia. Entonces, digamos que tanto la convocatoria del Congreso como la expedición de la Constitución de Apatzingán
el 22 de octubre de 1814 marcaron el corolario, el punto culminante de la organización insurgente, ¿no? Que justamente al principio, si nos regresamos al 1810 septiembre hasta la captura de Miguel Hidalgo, hasta la derrota en Puente de Calderón, pues, específicamente hablando, pues si algo se había criticado a la insurgencia y había despertado cierta animadversión por parte de las élites que en principio habían simpatizado con la causa, era que carecía de una organización, de una disciplina que permitiera, pues, construir un gobierno con base sólida. Bueno, retomando entonces, tenemos ya que hay una serie de cuestiones que están alrededor, de contexto, de procesos que suceden en Europa, de procesos que también suceden en América, que se relacionan de alguna manera con este movimiento de independencia. Hay otros factores, por supuesto, de carácter social, económico, cultural. Creo que nos hemos centrado más en la parte política, ¿cierto? Y en sus derivados. Pero en esta parte económica, en esta parte social, que también se ha tratado ahí un poco, y también en esta parte cultural, que es interesante saberlo, ¿qué podemos decir de estos antecedentes que influyen en esta parte? Recuerdo mucho un libro magnífico para los historiadores, que es como de alguna manera un parteaguas, que es La Otra Rebelión de Erich Van Jung. Entonces, bueno, él plantea una serie de cosas ahí muy, muy interesantes. Pero quisiera saber su opinión respecto a cuestiones, por ejemplo, de carácter económico. ¿Hay un antecedente también ahí, doctora Giovanna Zelaya? Pues creo que sí. Hay muchas cosas que suceden en el siglo XVIII que tienen también una expresión, que tendrá una expresión política, ¿no? En efecto, tendemos a ver la guerra y tendremos a ver los movimientos siempre desde la dimensión política, pero que el fenómeno se exprese en un movimiento político no niega, digamos, que hay proyectos económicos que también se van acompañando. Habría que considerar que para el caso del Virreinato Novohispano, a finales del siglo XVIII, particularmente entre 1780, por ejemplo, lo que tenemos es una serie de problemas de antiguo régimen, muy propios de antiguo régimen, como son sequías, problemas en la agricultura y epidemias. Esos son dos factores que hay que considerar a partir de ese periodo, que se van a estar de manera subsecuente y que lo que van a generar es no solo conflictividad social, sino un gran movimiento de población que se va a salir de los espacios rurales y se va a empezar a mover a las ciudades donde cree que hay condiciones para, pues, subsistir, pequeños trabajos, alimentación en las iglesias, en las mismas élites que pueden aportar. Ese es un elemento que hay que considerar de lo que Florescano en su momento llamó las grandes crisis agrícolas de México, que empiezan en 1780. Eso es, digamos, un elemento a nivel social y general. Pero las élites políticas y económicas también tendrán un efecto por lo más significativo de este periodo, que tiene que ver con las guerras que están pasando del otro lado del Atlántico. Y esas guerras cada vez más, porque además son guerras que se van a suceder de manera mucho más continua, no quiere decir que en el 16 no las tuviéramos, en el 17 no las tuviéramos, no, las guerras del 18, del último tercio del siglo XVIII, son guerras muy cercanas, muy continuas, muy costosas, porque ya son guerras que no solo se van a suscitar en la península, sino son guerras globales, son guerras propias de la monarquía hispánica. Inglaterra, a partir de 1762, cuando toma La Habana y toma Manila, el mensaje que le manda a la monarquía hispánica es que toda guerra que va a suscitarse después de eso será marítima, y ahí Inglaterra tiene una buena marina mercante y militar, y incorporará América y a las Filipinas. Es decir, ya la guerra no es peninsular. ¿Eso qué quiere decir? Que es una guerra muy costosa. Eso es mucho dinero, muchísimo dinero. Las guerras son costosas, en el siglo XVIII lo fueron y mucho. Muy bien. Tomando este contexto económico, doctor Michael Ducey, ¿qué podríamos decir de la parte social? Es decir, estas implicaciones económicas, también políticas. Uh-huh. O sea, hay dos cosas que son claras, ¿no? El lado político
de esto es muy interesante también, porque desde la década de los 90 del siglo XVIII, la corona está movilizando la sociedad para aceptar estos procesos por medio de un lenguaje de sacrificios para la nación, ¿no? Así que empezamos a ver una discusión, el uso de discursos de patria y de nación que no vienen de los insurgentes, vienen de la corona española, ¿no? Y no solamente eso, pero de la idea de que la patria está en peligro, ¿no? Y si no, por eso tienes que donar, a ver qué. Y este magnífico libro de la máscara de Fernando VII, es muy bueno en ilustrar cómo la gente donaban sus zapatos, ¿no? Mandaban zapatos a los ejércitos españoles para que puedan seguir peleando, ¿no? Así que mandaban, y la gente más humilde, ¿no? Daban 2 reales para apoyar a la corona, ¿no? Así que vemos un impulso político que concuerda con eso, pero lo que pasa es que nunca terminan las exigencias. La patria siempre está en peligro. Y cuando pasa lo de Napoleón, ese lenguaje de la patria en peligro se vuelve muy peligroso. Por ejemplo, quisiera, pues, para un poquito apuntar a lo que se está mencionando, el caso aquí regional. En Jalapa es bien sabido que hubo una serie de acantonamientos militares por el miedo que había a las guerras transatlánticas, ¿no? A las guerras que se desarrollaban en el mar, y ante una invasión, pues se convocaba al ejército completo a permanecer vigilante en el pequeño poblado de Jalapa, que para ese entonces tendría unos 2.500, 3.000 habitantes, y de repente, de la noche a la mañana, llega el ejército novohispano, que son alrededor de 12.000 elementos. Entonces, una población de ese tamaño, ¿cómo sostiene a todas esas tropas, ¿no? Entonces, empiezan una serie de cuestiones que tienen que ver con el aumento de la demanda de productos básicos de alimentación, ¿no? Entonces, eso le exige a los pueblos que produzcan más, que lo que tenían destinado para su comunidad lo destinen a las tropas, sí. O que cambien. Bueno, pues es que las tropas no nomás comen, no comen maíz, comen pan, entonces, y comen carne. Entonces, en ese sentido, introdúcete ganado. Y por ejemplo, un caso que puedo resaltar es ese aquí cerquita, en Teocelo, donde para inicios de finales del siglo XVIII, 1790, tiene un giro. Hay tierras comunales que se dedican al maíz y las dedican inmediatamente a la ganadería. Claro. Y eso crea conflictos en la comunidad, ¿no? Bueno, pues han sido realmente aportaciones muy interesantes. Vamos a cerrar esta mesa. Les agradezco mucho su participación y los invitamos también a que estén pendientes del próximo programa. Seguiremos hablando de otros temas, pues, muy interesantes de la historia de México. Muchas gracias.